El próximo 23 de abril, la Concejalía de Turismo ha organizado una fiesta con motivo del Día de San Jorge, patrón de Inglaterra, en la que se celebrarán actividades tradicionales de este país junto con otras de carácter más español. Una de las actividades centrales que se celebrarán durante todo el día es un mercadillo solidario en el que participarán organizaciones no gubernamentales del municipio dedicadas a labores solidarias y también colectivos del mismo corte que desarrollan su actividad en la zona de Orihuela Costa, en el que se espera también la visita del conseller de Bienestar Social y Justicia, Jorge Cabré, que ese día tiene previsto asistir al Centro Cívico del Litoral. Se va a celebrar, junto a las diferentes actuaciones que se van a o que se han planteado, grupos de música, grupos de teatro, bailes típicos, etcétera, se va a plantear y se va a celebrar un mercadillo solidario que ha reunido a casi 15 asociaciones benéficas de nuestro término municipal. No solamente de la ciudad de Orihuela, tenemos confirmada la participación de Comercio Justo, ADIEM, ADIS, ILDO, Asociación Española contra el Cáncer, Más Vida, Centro Ocupacional Oriol y Aracelia. Pendiente de confirmar están otras tres asociaciones muy importantes a las cuales también se ha invitado a participar, como son Cáritas, UNICEF y Manos Unidas. Y como digo, además de las asociaciones benéficas de la ciudad de Orihuela, también hemos contado con asociaciones que desarrollan su labor social, su labor benéfica y asistencial en la costa de Orihuela, como son AIDS Concern, Paul Cunningham Nurses, The Little Pot Foundation, The Royal British Legion, Deutsch-Prastige Teach y Neighborhood Watch. Seis asociaciones que llevan ya varios años desarrollando su labor en Orihuela Costa, una labor asistencial, una labor social, marcadamente social, y que han querido compartir este día con nosotros, sobre todo, como digo, en una vertiente muy solidaria y de ayuda a nuestros vecinos de la costa en este caso. La explanada frente a Playa Flamenca será el escenario de las principales actividades de este día, que también contará con tradiciones más españolas, como el reparto de libros y de rosas con motivo del popular santo y del Día del Libro. En este sentido, Mancebo ha destacado que se aprovechará para recibir donaciones de libros destinados a los fondos de la futura biblioteca que el Ayuntamiento tiene previsto abrir en breve en la costa. Hemos también conseguido tener una especial vertiente de donación de libros para la futura biblioteca que se quiere abrir, esperamos que en breves términos, en Orihuela Costa. Es uno de los objetivos de la Concejalía de Turismo y Playas, abrir una biblioteca pública para Orihuela Costa, y es una manera también de recoger esas donaciones de libros para el fondo de la biblioteca que se va a abrir para todos en Orihuela Costa. También está previsto que se celebre un desfile con representación de los colectivos ingleses de la zona costera y la participación de forma extraordinaria de los populares armados de Orihuela.